los corales formadores de arrecifes pues tienen unas formas y unos colores increíbles. Varios de los procesos que ocurren en este ecosistema fantástico, que es como el yin y el yang. Por un lado, los corales están produciendo esqueletos, pero por otro lado, esos esqueletos se están disolviendo y están formando esas arenas preciosas que nos encantan de las playas tropicales. Pero ¿qué pasa cuando un proceso excede el otro? Especialmente el proceso que destruye esta roca coralina. Eso es lo que yo estoy interesado. Si es normal, si con lo que está pasando con el cambio climático, con la acidificación del océano, los arrecifes coralinos se van a mantener o no se va a mantener. Estamos tratando de pues, toda la tecnología que tengamos a disposición para entender esto. Mi nombre es Juan Armando Sánchez, yo soy biólogo marino, soy profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Yo estudio los arrecifes coralinos, particularmente estoy interesado en saber cómo se erosiona la roca coralina por microorganismos. Hay unos microorganismos, entre ellos unas algas filamentosas que van erosionando la roca químicamente. Y por muchos años se creyeron que eran una especie como de comensales, como de organismos que iban destruyendo lo que se iba abandonando por los corales. Creemos ahora que hay una especie de asociación simbiótica y hay beneficios mutuos. Estamos estudiando ese paisaje, qué diversidad hay. ¿Por qué esto es importante? Porque con el cambio climático es que estos corales que se están involucrando íntimamente con los organismos que hacen la microbierosión posiblemente van a sobrevivir por periodos de mayor acidificación oceánica como los que esperamos en las siguientes décadas y siglos. Hay partes de nuestra investigación que se hacen en laboratorios con algunos ambientes de mesocosmos en donde acidificamos un poquito más el agua y podemos acelerar, digamos, lo que se podría ver en las siguientes décadas o siglos. Si yo quiero identificar todas las microalgas y las bacterias asociadas a este sistema, pues yo tengo que utilizar genética molecular. En los corales generalmente encontramos entre 300 y 500 especies diferentes que conviven con el coral. Así de compleja es esta comunidad. Además de que tiene una forma, un color, pues tiene una identidad molecular para el coral y para todos los microorganismos y las microalgas que están ahí. También nos gusta trabajar con buceo escuba, algunas cosas con buceo técnico. Tenemos un pequeño robot, digamos que es más seguro para tomar muestras a 100, 150 metros. También hacemos microscopía electrónica. Podemos ver cómo estos microorganismos se han involucrado con el esqueleto coralino y eso es una cosa bellísima. Estamos por hacer algo que se llama microtomografía de alta resolución. Entonces, si un microorganismo hace una galería, yo puedo hacer una reconstrucción tridimensional y entender mucho mejor, ¿no? Los arrecifes coralinos, el océano, pues es una fuente de inspiración enorme. Pues hay mucha esperanza también, el océano es muy resiliente. Lo que yo veo ahora es que el océano nos enseña a pensar globalmente. Cualquier cosa que pasa en China nos afecta acá. Eso lo vemos en el océano. Todos los arrecifes coralinos están pasando por los mismos problemas. Enormes riesgos ambientales relacionados con principalmente cambio climático. La estabilidad de este ecosistema está muy cerca de su máximo de tolerancia térmica. Entonces la solución tiene que ser realmente global, el entendimiento tiene que ser global y se trata pues de tener una conciencia colectiva de que estamos ante una pérdida irreparable para las siguientes generaciones.